Santiago, a los 4 años y medio, empezó con dolores de cabeza severos. Inmediatamente lo llevamos al hospital de niños, donde después de muchos estudios que le realizaron, se le diagnosticó un tumor, meduloblastoma, que es en la fosa posterior de su cabecita. Muy agresivo, nos dicen los doctores. Una noticia terrible para todos en ese momento que no esperábamos. Al ser nuestro único hijo y uno jamás se imagina, ¿verdad?, pasar por una situación como esa, de esperar que el hijo de uno pues tenga cáncer. Gracias a los doctores que actuaron rápidamente, entonces lo operaron y nos dieron el diagnóstico a los días de que sí era un tumor maligno. Entonces optaron por el protocolo que es la quimioterapia y la radioterapia. Él pasó todo ese procedimiento y gracias a Dios Santiago se recuperó. En septiembre de este año, Santiago se llevó un golpecito en la cabeza y bueno, empezó desde ese día que le dolía la cabeza. Entonces lo llevé a Levi's, ahí le dieron acetaminofén. Le dije a mi esposo que mejor lo lleváramos al hospital de niños. Nos dijo el doctor que le iba a hacer unas placas para ver si era asunto del golpe que le había afectado. Me dijo que lo llevara dentro de una semana, que le diera acetaminofén por 3 días y que lo llevara dentro de una semana a ver si los dolores persistían. Santiago siguió con los dolores de cabeza. Lo llevamos a la cita, lo vio una doctora, le mandó placas ya de tórax y de cabeza para verificar, ¿verdad?, si fuera la válvula o motivo del golpe que él se había llevado. No salió nada ahí, entonces optó por mandarle un TAC con medio de contraste para descartar cualquier cosa. Y a los 5 días fuimos al resultado. Cuando llegué, me dijo la doctora que sí, efectivamente algo se le veía a él otra vez en la misma parte donde a él hacía 4 años le había salido un tumor. Fue una reacción increíble porque yo no me imaginé, digo yo, que pudiera ser de lo mismo, alguna recaída. Le mandaron a hacer una resonancia para ver con más claridad qué era lo que él tenía ahí y nos dijeron que lamentablemente Santiago tuvo una recaída, que le había salido otro tumor y que urgía operarlo. Inmediatamente ese día quedó internado. Yo sentía que era como una pesadilla de la que iba a despertar porque yo no me creía que Santiago volviera a pasar por lo mismo. Se nos venía a la mente si le iban a volver a poner tratamiento, todo lo que él iba a sufrir. Los doctores, gracias a Dios, muy buenos, muy atentos, muy profesionales, realmente muy agradecidos, sobre todo con el cirujano que lo operó, porque él le puso mucho empeño a sacarle todo, todo, todo el tumor y para que él hoy con día pues se recupere y esté mejor. Nos dicen, después de que lo operaron, que ya él no se le puede poner ni quimioterapia ni radioterapia, porque ya él no le funciona. Ahora solamente con el TAC van a mantenerlo vigilado, el cual me da mucha tranquilidad, que nos permita, no solo a mí, sino a todas las mamás, diagnosticarlo a tiempo. Entonces, un gusto haber participado de esa Teletón, que donó ese TAC tan bueno y tan avanzado que nos ha servido de mucho, no solo a mí, a Santiago, sino a todos. Santiago es un chiquito muy luchador, muy valiente y es un chiquito de admirar, que ver tanta fuerza de donde él le agarra de tantas cosas que ha pasado, nos da fuerza a nosotros. Y si nos da fuerza a nosotros, nosotros luchamos con él. Le damos las oraciones a Dios y lo ponemos en manos de Dios, que vaya haciendo su santa voluntad con Santiago y con nosotros, que nos dé fuerza como familia que somos. Yo sueño para Santiago, verlo feliz, verlo sin ningún problema de que lo tengan que operar. Yo sueño que Santiago sea un niño feliz, que aquí con nosotros, que él pueda jugar con todos los chiquitos y seguir adelante.
Me siento muy agradecida con el Hospital de Niños y los doctores que actuaron preciso en el diagnóstico de Santiago. También agradecer a Teletón por todos los proyectos que ha hecho en el hospital, por sus donativos que nos han ayudado tanto.